Esto no fue nada preparado, esto fue, salió por así, ¿cómo que se dice? Cuando fue espontáneo, es algo que teníamos, con las rosas del jardín, con todas esas cosas. Que para mí es o sea, fue, yo había pensado si yo regresaba en algún momento, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Como fue todo a quemarropa, pero es un, algo que me hace... recordarte, y creo que fue lo primero que, bueno, vos sabes. Sí, pero vamos a volver, nos va a encontrar. Uy, qué lindo. Hija Mariela. Es que no sé, así que es de madera, el que tenés es de madera, pero hija, solo para que me recordes. Y para lindo. Que recordes que fue el... Hija, re bien. ¿Te acuerdas que te dije que fue lo primero que yo te vi? Wow, sí. Cuando... Lo primero que te llamó, digamos, la atención. Sí. En la primera presentación que tuve frente a ustedes. Ay, qué suerte que me puse ese día. Porque a lo mejor si no me ponía, iba a decir otra la historia porque no me ibas a hacer caso. No, tampoco. Pero sí pensé en vos cuando... Algo que me recuerde, Alejandro. Algo... Bueno, no me recuerda solo a vos. Me refiero claro. a... Obvio. Algo que en ese momento me... siempre lo digo y siempre menciono... Que... a quien vi primero, y no por el rosado, pero fue lo que me llamó una la atención. Vos sabes que yo soy católica. Sí. Y es algo importante para mí. Creo en Dios y algo que compartimos. Uh-huh. ¿Me lo puedo poner? Sí, claro, es tuyo. Y calquea. Gracias por venir de vuelta. Seguramente en la semana que ¿qué cosas, Alejandro? Y bueno, fue así. ¿Te lo cuento? Sí, te lo cuento. De tarde o temprano voy a tener que contarte seguramente. Igual, ya como que te lo adelanté, yo le conté a la gente que te había hablado por videollamadas. Y que te había contado lo que había sucedido en su momento. Y nada, había entrado una nueva chica la semana pasada que se llama Jessica. Que es súper agradable. Charla muy genial. Te lee muy bien cuando la hablas. Incluso sin hablarle. Ella como que ya lee tu energía y sabe lo que vas a hacer más o menos. Es muy cool por ese lado. Y nada, en realidad, me había invitado ella al cuarto rojo. Me agarró de sorpresa eso, pero me había ido. Me preguntó qué significaba el corazón. Y yo le había comentado que había alguien que me lo había dado, sin entrar mucho en detalle. ¿Por qué, Alejandro José? Hubiese entrado más en detalle, probablemente. Ay. Sí, hubiese. Lo pude haber hecho mejor, Acá también hay vinito. Estoy nervioso. Como el primer día. Nervioso como el primer día. Ajá. Como hace 2 meses atrás, prácticamente, imagínate. Pero ahora ya es por otra cosa. Ahora es para que no me derretes o me pegues. Antes era para ver si me parabas bola. Y... ella... Ok, entonces... En una de esas creo que le había contado que no sabía si ibas a volver o no, que no se sabía, pero que yo quería. Y después había venido acá. Y con los varones habíamos hecho un reto, por decir así. O sea, me habían hecho ellos un reto, pero la verdad que no es culpa de ellos, es culpa mía porque fui yo quien lo aceptó, ¿no? Y el reto era como que pararse enfrente y nos hacían preguntas. Y en una de esas como que dijo, se atraen. Y ambos habíamos respondido sí. Y después se quieren dar un beso o algo así. Y yo había respondido sí. Y ella, nada. Y bueno, en eso
ella me había dado un beso. Pero porque yo también como que la tenté. O sea, no es culpa de ella tampoco. No, no, mía. Si ella a mí no... Es culpa mía, claro. Sí. Ella... Yo... Sí. Es responsabilidad mía, correcto. Es con vos, yo estoy con vos. Así no mismo. Con nadie más. Así mismo.